Bueno, gente, qué buena manera de empezar el video que con esas tomas épicas que quedaron impecables. Gracias, Cubi, mi editor. Bueno, para el que no sabe, tengo editor. Cubi Producciones es el que me edita todos estos videos, porque yo soy tan manco que no soy capaz de hacer un video como la gente. Así que nada, ya vieron el color del Twister, que lo tengo acá, por suerte. Ya lo vieron el color, comenten qué le pareció. Yo sé que nadie se lo esperaba ese color porque todos comentaban rojo, amarillo, celeste, violeta, todos los colores menos marrón. Yo creo que nadie se lo imaginó que iba a ser de ese color el Twister. Así que nada, espero que le hayan gustado esas tomas épicas. A mí me encantó cómo quedó armada la moto. Y tengo otro video ya preparado de más cambios para el Twister. Espero que le haya gustado. Y ahora vamos a seguir con una parte que sería armando la moto. Vamos a ir al taller y les voy a mostrar cómo la armé. Que le pegué una vueltita a todo cuando la había terminado. Esto lo grabé el mismo día que el video anterior. Pero bueno, lo dividí en dos partes para hacerlo más entretenido. Ya vieron el color de la moto, ya no están más manijas, ya la vieron armada. Y nada, me pueden seguir en mi Instagram abajo, que subo fotos de la moto, todo. Voy a estar dejando el link abajo. Ahora entremos con el video principal. Y bueno, espero que les hayan encantado esas tomas épicas. Muchas gracias por su apoyo y ahora sí, que comience el video. Bueno, gente, acá ya estamos en el taller. Ahí está el Twister, ya está todo terminado. Solamente faltaría poner la estética. Bueno, le hicimos un recuperador acá provisorio por el momento, hasta que compre uno como la gente, que va acá a la tapa, le hice un respiradero acá. Y bueno, después está el respiradero del motor, que es este caño de acá. Ya le pusimos el filtro, le cambiamos el amortiguador del lugar para que baje un poco y para que me pueda entrar el filtro, porque en el lugar original que iba acá el filtro ni siquiera me alcanzaba a entrar. Le corté el tubo de admisión también un poco más corto y nada, bueno, ahí quedó. También lo que le hice para que pueda arrancar es que le puse una batería nueva, porque en el video anterior lo tuvimos que arrancar con la batería de la Fierino, porque no me daba la batería a mí para el arranque. Y nada, ahí está la bobina Ferrazzi, el carburador, todo, cadena dorada, la coronita de aluminio, los alargadores, todo, el CI Servitec. Así que nada, vamos a ponerle toda la estética. Miren, también tiene ahora grillet. Vamos a ponerle todo lo que sería el tanque, el guardabarro, todo, y vuelvo con ustedes. Ahí quedó el Twister, ya lo vieron en marcha, una vueltita. Ahora solamente queda sentarlo. Bueno, gente, antes de terminar el video y dejarlo más manijas, les voy a mostrar bien cómo quedó la moto, porque el otro día de noche no se pudo apreciar bien, pero bueno, ahí ya está terminada. Faltan todavía más detalles. Tengo una sorpresa más para ustedes, que lo voy a estar haciendo en la moto. Pero bueno, como ven acá le hice otro respiradero más al motor. Ahí le puse la manguera y va directamente al tacho que está acá atrás. Bueno, ahí está el carbu y así quedó. Y en un próximo video vamos a seguir con las modificaciones y asentándolo de a poquito, que miren, quedó flama. Bueno, gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció, dejen su me gusta por el Twister marrón que quedó explotado. Va, yo, para mi gusto quedó explotado, me encanta, no sé ustedes. Así que comenten qué les pareció, dejen su me gusta, si son nuevos se pueden suscribir. Y bueno, ya falta poco, lo vamos a llevar a la picada del Twister, lo estamos asentando a full. Le estamos dando vueltita en la calle, qué sé yo. Así que nada, esperemos asentarlo para poder ir a las picadas. Hasta acá va a llegar el video de hoy. Esperen un próximo video pronto. Y bueno, que sigan muy bien, gente. Y hasta la próxima. Muchas gracias por su apoyo. Y esperemos que esto siga así de bien.